buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante dada en las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. Un bus de la empresa Copetran que cubría la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja se volcó en la vía. Heridos están siendo remitidos a clínicas de Barranca Bermeja. Quejas por el estado del agua han manifestado barranqueños hoy desde diferentes puntos de la ciudad. Empresa responde a las inconformidades. Policía entregó detalles de los hechos sicariales sucedidos en las últimas horas en Puerto Wilches y en Puente Sogamoso. Ecopetrol envió pronunciamiento por denuncias realizadas en video desde Pozo Mutre en el corregimiento del centro. Un hombre desde la ciudad de Bogotá busca a familiares de quienes años atrás perdió su rastro en Barranca Bermeja. En los deportes se reanudará torneo de fútbol abierto en la vereda La Independencia. Más de 30 equipos participan en esta competencia con alto nivel competitivo. Alianza Petrolera ya conoce la programación de la Liga Águila 1-2019. El América de Cali es el primer equipo que enfrentará a la Máquina Amarilla. Y al cierre, Uso invita a disfrutar puesta en escena que realizará en el marco de la conmemoración de los 31 años del asesinato del líder Manuel Gustavo Chacón. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información y la noticia en este momento es el accidente con un bus de la empresa Copetran que cubría la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja, la ruta de las 3 de la tarde, se volcó en la vía. Heridos están siendo remitidos a clínicas de Barranca Bermeja. No se conocen mayores detalles de lo sucedido. Algunas personas aseguran que el conductor se habría quedado dormido. Otras versiones afirman que el conductor del bus intentaba esquivar una moto. Tres vehículos se vieron involucrados en este accidente. Repito, las personas heridas están siendo remitidas a clínicas de Barranca Bermeja. Hacia las 4:30 de la tarde se da este accidente a la altura de Tienda Nueva, justo antes de la curva a Puente Sogamoso. Es la información que tenemos hasta el momento de este accidente que se registra en la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, cubriendo precisamente esta ruta en el viaje de las 3 de la tarde de la empresa Copetran. Estaremos ampliando esta información en el transcurso de la presente emisión o en nuestras siguientes emisiones. En otras noticias, un hombre desde la ciudad de Bogotá busca a familiares de quienes años atrás perdió su rastro en Barranca Bermeja. Desde Bogotá, Andrés Fabián Reguero Serrano busca a su familia que desde 2001 dejó en el barrio El Dorado al salir de allí con sus padres. Muchísimos años, los cuales fue mi infancia. Nos tocó que irnos de ahí de Barranca con cuestiones de desplazamiento, pues, en ese entonces por la violencia que vivíamos, vivía en el barrio El Dorado, ahí cerquita a la rampa. Pues mi historia es que ando en busca de unos familiares de los cuales hace muchos años no sé de ellos, pues son la única familia que conoce mi mamá, son los hermanos de ella. Y pues hace poco investigando, yo encontré en un anuncio en La Vanguardia Liberal de un hermano de mi mamá que aparece que falleció porque vivía en situación de calle y todo eso. Más o menos, pues nosotros no sabemos de ellos desde el 2004, 2005 más o menos, porque fue cuando mi mamá fue y buscó a mi abuela, que estaba muy grave, enferma, y nos la llevamos hacia otro país donde estábamos recibidos en ese entonces. La situación de la época los obligó a abandonar Barranca Bermeja y desde entonces perdieron el rastro de tíos y primos, de quienes solo tiene viejas y pocas fotografías. Se llama Miguel Serrano Agudelo, que es el mayor hermano de mi mamá. Según lo que he investigado, él vivía en Yondó. Y de mi tía, que es la hermana de mi mamá, se llama Beatriz Serrano Agudelo. Son hijos de Marta Agudelo Incapié y Miguel Serrano Villanueva. Andrés Fabián Regueros hoy tiene 29 años y busca a sus tíos Miguel Serrano Agudelo, Beatriz Serrano Agudelo y un primo que recuerda como Miguel Ángel Serrano. Y mi tía, lo último que supo, que pude investigar, es que se encontraba en San Pablo, pero no sé si será verdad que está todavía por allá. Y de un primo, hijo de Miguel Serrano, el otro apellido no lo sé, del muchacho, porque ya tiene que ser un hombre, se llama Miguel Ángel Serrano. Tiene que tener alrededor de
20, 20 y algo de años tiene que tener el muchacho. 320-269-6499 es el número en el que podrían entregar información de esta familia que Andrés Fabián Reguero Serrano desea volver a reunir. En otras noticias, quejas por el estado del agua han manifestado barranqueños hoy desde diferentes puntos de la ciudad. Hasta Enlace Televisión, con recipiente en mano, llegó líder del barrio Yarima a mostrar su queja por el estado en el que ha recibido el servicio de agua durante el día de hoy. Me levanté a las 5 de la mañana para bañarme, alistarme ya para la rutina del día y me encuentro con esta sorpresa. Volví ahora a la hora de almuerzo y a la 1 de la tarde todavía estaba saliendo el agua así. No, pues es que no podemos lavar, no hemos podido lavar, si no hemos podido cocinar, entonces menos lavar la ropa. Este hombre, en su inconformismo, se comunicó con la empresa de acueducto, pero su respuesta no fue bien recibida. No es la primera vez que pasa esto. Ya han habido varias ocasiones donde pasa esto y entonces llama uno a Aguas y no dicen que no, que abran la llave hasta que deje de salir. Eso no es justo, porque es que el contador a uno no le rebaja esto. Y a uno en la factura tampoco le van a perdonar este derroche. Desde otros puntos de la ciudad, reporteros ciudadanos también han enviado videos con quejas por el servicio en sus sectores. Agua negra en Barranca Bermeja, qué vergüenza. Barrio Progreso, segunda etapa, mire, el agua como sale. De esta manera, la ciudadanía continúa expresando su inconformidad por la calidad del agua mientras esperan respuestas por parte de la empresa, una situación que por muchos años ha preocupado a los barranqueños. Enlace Noticias buscó la respuesta de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, quienes luego de conocer las manifestaciones de inconformidad de los usuarios de la ciudad, habló a Enlace Noticias de la causa del estado del agua. Para algunas personas sigue siendo un poco incómodo el momento en el que a sus casas llegan este tipo de imágenes y por supuesto llega a sus hogares este tipo de agua sucia. Así ha sido denominada por quienes han sido testigos y por supuesto han sido víctimas en su ropa y en otras situaciones de lo que genera esta agua turbia al llegar a los hogares. Esta fue la respuesta que entregó la empresa Aguas de Barranca Bermeja frente al estado del agua. Bueno, primero agradecerle a los usuarios que se acercan a los medios de comunicación que de la misma forma nos puedan informar en qué sectores están presentando este tipo de fenómenos para nosotros poder hacer el debido proceso, investigar y darle una pronta solución. Pero deberíamos entrar a explicar un fenómeno atípico que está sucediendo en este inicio de año y es un sobreconsumo que se está presentando en la ciudad en las horas de mayor consumo. Eso hace que en la operación se establezca la necesidad de aumentar presiones para esos sectores para favorecer esos grandes consumos que se están presentando. Al hacer el aumento de presiones en muchos sectores se han presentado rupturas en las tuberías, se ha liberado esa presión a través de las rupturas de las tuberías. Caso específico, el día de ayer, la tubería del barrio Primero de Mayo, una tubería de asbesto cemento de 8 pulgadas, presentó ruptura, lo que nos obligó a nosotros a suspender el servicio en las comunas 3, 5 y 6, y pues nosotros sabemos que una vez se restablece el servicio, pues se presenta el problema de arrastre y nosotros hacemos el proceso de purgas donde se hace las limpiezas de las tuberías. Igualmente, el día de hoy, lo ocurrido el día de hoy, también se han presentado afectaciones en varios sectores, Barrio Alcázar, el Cincuentenario y otros sectores que se han visto afectados por estas rupturas de tuberías. Es la respuesta que la empresa entrega a la ciudadanía por las denuncias en el estado del agua. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Si quieren la ampliación de esta y de otras informaciones, las pueden encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Y Chrome dispone de todos los sistemas modernos y de la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos. No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. www.chrome.com.co. Momento de hacer una pausa. Al regresar hablaremos sobre la respuesta que entregó Ecopetrol por denuncias ambientales hechas desde Pozo Nutria. Ya volvemos.
disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co. Que la luz de Dios, el amor, la paz, el gozo, la unión y la alegría sigan reinando en tu corazón y los corazones de tu familia. Desinfectantes Las Delicias tiene los mejores deseos para estas fiestas. Liceo Jesús de Nazaret, 36 años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja. Escuela de Música, Banda de Marcha, Club Deportivo y Psicología. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Liceo Jesús de Nazaret, educamos en el temor de Dios. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber. En J Autos te ofrecemos la venta y compra de vehículos nuevos y usados, con facilidades de financiación en todas las marcas. Visítenos si necesita comprar o vender su auto nuevo o usado. Llegó Autoservicio La Quinta la tarjeta Bono Regalo. Recárgala con el valor que quieras y disfrútala en nuestros supermercados de Barranca Bermeja, Agua Chica y en el Hotel Bachué. En La Quinta, su plata rinde mucho más. Para realzar tu belleza, Estudio 60. Servicio de colorimetría, peinados, maquillaje, uñas acrílicas, semipermanentes, en gel y tradicionales. Además, servicio de depilación. Aparta tu cita llamando al 600-2617. Hogar con Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Compraventa Real informa a su distinguida clientela que a partir del 15 de enero de 2019 cerrará sus puertas y atención al público. Por tal motivo los invita a acercarse a realizar el retiro de sus artículos. También les agradece enormemente la confianza que por años depositaron en nosotros y les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Informes al 311-234-7062. No tienes que esperar días para estrenar moto. En Suzuki en solo 15 minutos sabemos si tu crédito es aprobado. Sin papeleos, sin cuota inicial, sin codeudores. Ahora es más fácil, solo con tu huella. De regreso a clases, Variedades El Gangazo le ofrece todo lo relacionado en útiles escolares y textiles para esta gran temporada escolar. Además, conozca nuestra completa sección de cosméticos y tratamientos de belleza. Muy bien, y tenemos de nuevo imágenes del accidente registrado en la tarde de hoy en la vía que cubre la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja por un bus de Copetrán. Estamos viendo las primeras imágenes tomadas en el sitio por quienes fueron testigos en el lugar. En el sitio se ve como miembros de la Ruta del Cacao con sus organismos de socorro atienden a las personas que fueron afectadas en este accidente. Tres vehículos se vieron involucrados en esta situación en donde un bus de Copetrán se volcó en la vía. Hasta este momento están llegando ambulancias de diferentes organismos, entre ellos bomberos voluntarios, a clínicas de la ciudad hasta donde están siendo remitidos heridos por esta situación. Es lo que se reporta hasta este momento. Se desconocen las causas de este accidente, varias hipótesis se han escuchado al respecto. Sin embargo, estamos esperando lo que las autoridades de carretera puedan reportar para no indagar al respecto. Estamos a la espera del pronunciamiento de Policía de Carreteras frente a este accidente que se registró hacia las 4:30 de la tarde en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. El bus de las 3 de la tarde que cubría la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja se volcó en este sector de la vía. Al parecer, antes de la curva de Puente Sogamoso, tres vehículos se vieron involucrados en este accidente. Es hasta el momento una noticia en desarrollo. Estaremos intentando mostrarles más imágenes y más información al respecto. De otra parte, podríamos contarle que contaminación por residuos de crudo denuncian habitantes de Pozo Nutria. Con imágenes hacen un llamado a autoridades ambientales para evitar consecuencias en el entorno de la zona y en sus afluentes.
Preocupados se encuentran los habitantes del corregimiento del centro al evidenciar en video visible contaminación del pozo Tesoro 29 en la vereda Nutrias. Según lo expuesto en las imágenes, los residuos de crudo que allí permanecen terminan en las aguas de caños y afluentes cercanos. Aquí podemos ver desde otro punto de vista, en la misma locación, y aquí venimos mirando la que sigue, la próxima a tapar, crudo, vivo, vean, por encima de la laguna, y estas aguas las están disponiendo a la quebrada Caño 6 de la vereda Nutrias 1. Aquí podemos ver, está llena en el momento, porque ya le taparon la salida que le tenían a la quebrada. Hemos venido aquí el día de hoy por información de personal que se ha dado cuenta cómo le están dando el manejo a esto. No sé, no conocemos dónde está el interventor de este contrato, quien debería velar por que el trabajo se haga de manera adecuada. Por medio de este video aseguran que se trata de lodos contaminados de pozos perforados anteriormente en la zona, a los cuales no se les dio un tratamiento adecuado. Hacen llamado a autoridades ambientales para realizar las acciones pertinentes que permitan verificar si existe contaminación y así ejercer control sobre la manera adecuada en cómo empresas deben disponer estos residuos en la zona. Ecopetrol envió su pronunciamiento por estas denuncias realizadas en video desde Pozo Nutria. Con relación a las publicaciones realizadas por el Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, Ecopetrol se permite aclarar que las fotografías y videos publicados corresponden a los trabajos de abandono realizados en las tres piscinas del Pozo Tesoro 29, el cual se encuentra ubicado en el campo de producción Lizam. Estas labores se desarrollan en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares, el cual fue establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales bajo la Resolución 1200 de 2013. Estos trabajos hacen parte del proceso de desincorporación de activos que viene desarrollando Ecopetrol hace muchos años, dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental de los instrumentos de control y seguimiento. Para esto se desarrollan labores de identificación y diagnóstico, y basados en estos resultados se implementan las tecnologías que están aprobadas en los planes de manejo ambiental. En este caso, se retiran las aguas contenidas en las piscinas por medio de carrotanques y son enviadas a las estaciones de recolección de Ecopetrol para su tratamiento y disposición final. Posteriormente, se desarrollan los trabajos de relleno y revegetalización para mantener la geomorfología de la zona y permitir que estas piscinas ya se reintegren a su ambiente natural. Y dos personas en el municipio de Puerto Wilches y una en el corregimiento de Puente Sogamoso fueron asesinadas con arma de fuego en hechos que son materia de investigación. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades fueron asesinadas tres personas en las últimas horas en el Magdalena Medio. Uno de estos hechos reporta el homicidio de Andrés Alfonso Cáceres Rivera, a quien al parecer asesinaron en un intento de hurto en la vía a Puente Sogamoso cuando se desplazaba en una motocicleta. Un disparo por la espalda acabó con su vida. El otro caso de homicidio sucedió en el municipio de Puerto Wilches, en un establecimiento comercial llamado Bar Alcalá, Barrio El Centro. Hasta el sitio llegaron hombres armados, quienes aseguran abrieron fuego contra dos mujeres en el lugar. Las víctimas asesinadas fueron Carlos Alberto Calderón Telles y Lisbeth Carolina Jiménez Núñez, de 36 años de edad, de nacionalidad venezolana. Otra mujer de la misma nacionalidad se encuentra herida y siendo atendida en un centro hospitalario. Autoridades aún no se pronuncian por estos casos. Los cuerpos de las personas asesinadas permanecen en Medicina Legal Barranca Bermeja. La policía entregó detalles de los hechos sicariales sucedidos en las últimas horas en Puerto Wilches y en Puerto Sogamoso. Se registra un lamentable caso en el municipio de Puerto Wilches el día de ayer, donde aproximadamente a las 9 de la noche con 50 minutos llega un reporte de una persona lesionada que ingresa al hospital de este municipio, un establecimiento comercial abierto al público en ese momento, en donde también se encuentran dos personas ya sin signos vitales. Se trata de un
adulto de 41 años de edad y una señora de cerca de 36 años de edad de origen venezolano. Los móviles son producto de investigación. Asimismo se presenta el fallecimiento de una persona, un adulto igualmente, jurisdicción de Puente Sogamoso. Se halla el cuerpo sin vida ya en horas de la madrugada, cerca de las 5:30 de la mañana, de una persona la cual venía acompañada presuntamente de su hermano, una motocicleta. Manifiestan que venían cubriendo una ruta de Barranca Bermeja y se dirigían hacia San Pablo, y que antes de llegar al puente, en jurisdicción de Barranca Bermeja, unas personas o unos delincuentes tratan de asaltarlos. Allí les ocasionan unos disparos, y ya una vez pasado el puente y ya en jurisdicción de Puente Sogamoso, este joven, a causa desde luego de las heridas por arma de fuego, presenta su deceso allí en el lugar. De algunos comentarios iniciales que se hicieron en el lugar, la misma escena donde presuntamente fueron los hechos, también está siendo verificada por policía judicial, y desde luego se está tratando de conseguir información de las personas que se encuentran en la jurisdicción de Puente Sogamoso para dar con los responsables de este hecho. Momento de hacer una pausa. Al regresar tendremos la información deportiva, nueva temporada de entrenamientos que inicia Baloncesto La Toca. Ya volvemos. En Kron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.kron.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer es garante de calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. ¿Sabías que Financiera como Ultrasan apoya nuestros sueños de ser profesionales? Entregará becas de estudio que cubren el 100% de tu carrera en universidades públicas de la región. ¡Anímate y postúlate! Son más de 2,000 millones de pesos en becas. Conoce cómo participar y postularte en www.financieracomultrasan.com.co. En la Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat, nuestros estudiantes tienen un acompañamiento pedagógico permanente. Fomentamos las competencias cognitivas, deportivas y culturales. Promovemos no tareas entre semana y actividades en la institución, para que en el hogar los padres disfruten de tiempo de calidad con sus hijos. Regresa a clases con las maravillas, todos los útiles con los mejores precios de la ciudad, así como prendas escolares para que no falte nada. Convenio con Cajazán, las maravillas está de maravillas en esta temporada escolar. Seminario San Pedro Claver, formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio, servicio con calidez humana. Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota. Barranca Bermeja, con Biota siempre limpia. Vuelve a entrenamiento la Escuela de Baloncesto La Toca, caracterizada por brindar un programa de fortalecimiento en valores a niños y niñas de la ciudad.
La Escuela de Baloncesto La Toca se ha caracterizado por tener un programa deportivo orientado en la prevención del consumo de drogas y enfocado en el fortalecimiento de los valores de los niños y niñas de Barranca Bermeja. El licenciado José Jesús Salcedo quiere invitar a los niños y jóvenes barranqueños que tengan entre 6 y 15 años y estén interesados en aprender a jugar baloncesto a que se comuniquen al 311-840-0859 o al 315-628-4971. El club entrena los lunes, miércoles y viernes en la cancha Los Gallos del barrio Parnaso e iniciará prácticas el 11 de enero. Y se desarrolla en la Floresta Hexagonal de Fútbol, que reúne a clubes con personas mayores de 50 años. Hasta el momento el torneo ha sido competitivo. La cancha de fútbol del barrio La Floresta es el escenario deportivo donde se lleva lo mejor de este hexagonal que reúne personas mayores de 50 años. El torneo tendrá programación durante estos días para el disfrute de los amantes del deporte rey en la ciudad. Bueno, en el torneo mayores de 50 años ya también vamos en la misma etapa de los otros dos, donde el primero está marcando la diferencia por poquito, porque también ha sido un torneo bastante apretado. Los equipos generalmente se preparan para estos torneos de fin de año, siempre escogen los mejores jugadores para este torneo que es bastante importante para la ciudad de Barranca Bermeja. Después que usted esté activo, esté jugando dos o tres veces en la semana, no se le hace dificultoso para correr. Ya parece, este campeonato es bueno, parece los pelados, parece como te dice, unos muchachos. Y da bastante de sí en la cancha. Asimismo, el organizador destaca el compromiso de cada uno de los jugadores de los equipos en competición, teniendo en cuenta la edad de los mismos. Bueno, sí, invitarlos para el jueves tenemos uno de 50 años, porque es un equipo que también está jugando en Bucaramanga, que es Parnaso, y viaja para el fin de semana a Guaraya, por eso estamos adelantando la fecha a ellos. Y los otros dos partidos son el mismo sábado. Entonces lo estamos invitando a toda la comunidad barranqueña, que ya saben que en la Floresta se están jugando los hexagonales de fútbol, y que vengan a verlos. Hexagonal de fútbol plus 50, una competición que promete mucho en su siguiente etapa en busca de un campeón. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 601-0547. Momento de hacer una pausa, ya regresamos. Este es el Barzola Ecológico Las Delicias que usted conoce. El que usted prefiere por su calidad y economía. Reconózcalo por nuestra etiqueta en todas nuestras presentaciones. No se deje confundir. Las Delicias, líder en limpieza. En J Autos te ofrecemos la venta y compra de vehículos nuevos y usados, con facilidades de financiación en todas las marcas. Visítenos si necesita comprar o vender su auto nuevo o usado. ¿Quieres innovar en la oferta de tus servicios? ¿Darle un toque artístico a tus eventos? Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Dentro de nuestro portafolio de servicios contamos con equipo de perifoneo, acompañamiento lúdico para eventos, activaciones de marca, alquiler de equipo técnico para eventos, salón de eventos. Contáctanos en... Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Hogar con Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro, consultoría jurídica y financiera, 320-842-3222. Te queremos con el alma y te vamos a cuidar. Esta es nuestra tierra, es nuestra ciudad. Siempre limpia.
Cuando llega la Navidad, llega con ella la felicidad, la algarabía, las sonrisas y el amor. Es una fecha para celebrar en familia y estar más cerca de las personas con las que nos sentimos unidos. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2019! Les desea Tipografía y Litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Compraventa Real informa a su distinguida clientela que a partir del 15 de enero de 2019 cerrará sus puertas de atención al público. Por tal motivo los invita a acercarse a realizar el retiro de sus artículos. También les agradece enormemente la confianza que por años depositaron en nosotros y les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Informes al 311-234-7062. Más información en Enlace Noticias y a esta hora saludamos en sede a Ludwin Gómez, dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera USO, a quien damos la bienvenida a la presente emisión y nos tiene una invitación especial. Venimos hablando por estos días de una obra de teatro que se va a realizar en Barranca Bermeja próximamente. Ludwin, bienvenido. Y un saludo muy especial a toda la audiencia de Enlace Televisión. Ludwin, ¿de qué se trata esta obra de teatro y qué función cumple en esta fecha especial? Bueno, hay que primero recordar la fecha del 15 de enero de 1988. Hace 31 años en Barranca Bermeja asesinaron a Manuel Gustavo el Loco Chacón, un hecho que marcó la historia de nuestra ciudad, de nuestros líderes sociales y la historia política de los asesinatos de los líderes sociales y populares. Hablemos un poco de quién era Manuel Gustavo Chacón, para quienes apenas están empezando pues esta historia barranqueña y aún no conocen esta historia de este gran líder sindical. A ver, Manuel era un gran líder, no solamente sindical, sino también un líder social, popular, estaba en todas las protestas campesinas, estudiantiles, populares, y hacía parte de la organización sindical de la USO. Se ganó el corazón de los barranqueños porque tenía una forma muy particular de hacer su actividad y era a través de el arte. Él cargaba permanentemente una flauta y hacía poesía y con eso atraía la atención de los pobladores y a partir de eso, pues después de tener la atención empezaba a hablar de las dolencias que tenía la comunidad, que no son diferentes de las de hace 30 años y 40 años cuando el loco estaba caminando las calles de Barranca Bermeja a las que tenemos hoy. Los mismos problemas de salud, de educación, agua potable, trabajo, condiciones dignas. ¿Cómo se relaciona esta historia de Manuel Gustavo Chacón con la obra de teatro? Bueno, lo que queremos hacer es un ejercicio de memoria, porque lo más importante es recordar no solamente a Manuel Gustavo como persona, sino a su legado que nos dejó en la lucha institucional, la lucha histórica que dio. Porque, como decía, las banderas que levantó el loco son las mismas que levantamos hoy. Una lucha por unas mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Entonces queremos hacer un gran acto como lo hacía el loco, con cultura, con arte. Y por eso hemos invitado a un grupo de actores de talla nacional que van a acompañarnos y van a hacer una puesta en escena para que los barranqueños que quieran participar, que quieran asistir, puedan conocer y hacer parte a partir de otras formas de hacer una reivindicación de memoria. Hágale la invitación a los barranqueños para que este lunes haga parte de esta actividad. Bueno, el próximo martes 15 de enero vamos a hacer el ejercicio memoria. Va a haber dos momentos. Un momento es a las 10 de la mañana en la plazoleta de Telecom, donde fue asesinado Manuel Gustavo Chacón, donde le perpetraron más de 32 balas en su cuerpo, el JIT que posteriormente se guardó en la Armada Nacional. A las 10 de la mañana en la plazoleta de Telecom y a partir de las 7 de la noche vamos a estar en la USO Barranca Bermeja disfrutando de este gran homenaje a la memoria y esta puesta en escena de unos actores de talla nacional que nos van a hacer una remembranza de todo. ¿Qué necesitamos para participar? Lo que queremos es hacer y que sea el aporte sea un cuaderno. Dona un cuaderno porque la invitación es hacer un ejercicio de memoria del Loco Chacón, hacer un rechazo a la violencia política de los más de 450 líderes sociales que han sido asesinados, pero también hacer un aporte
a nuestros niños, a los niños más desfavorecidos que van a iniciar la temporada escolar. Entonces, con un cuaderno que pueden empezar a reclamar sus boletas a partir de mañana en la sede de la USO Nacional o en la sede de la USO Barranca Bermeja, vamos a tener una carpa ahí afuera para que reclamen sus boletas y puedan participar. Gracias, Ludwin, por esta invitación que hace a los barranqueños. Estaremos atentos entonces a estos cuadernos que se cambian por entradas a teatro para la actividad del próximo martes. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Vemos mañana 12 en punto del mediodía con más de lo que usted quiere ver en las noticias. We'll be right back.